Damos la bienvenida a otra edición de La Otra TV, una propuesta especial que tenemos la posibilidad de llevar adelante desde la ciudad de Buenos Aires, aquí en los estudios multimedia Marfa Cabrera, compartiendo en este espacio, en estos sillones blancos, en este living especial que convoca amigos, que invita a no solamente aportar experiencia, sino también conocimiento, a llevar adelante una forma distinta de hacer y de ver televisión. Agradecemos cada comentario, cada mensaje, cada inquietud expresada a través de las redes sociales. En Facebook tenemos nuestra fanpage. Allí ustedes precisamente... Eh, poniéndole me gusta a nuestra página, pueden recibir notificaciones y estar al tanto de los próximos invitados, de la emisión de los distintos programas, de los lugares a través de los cuales precisamente se emite la otra TV. Esta propuesta que bueno, tenemos identificado un poco también con eh, este globo terráqueo que nos acompaña en cada uno de nuestros programas y que desde hace años está junto a nosotros. Eh, dándole un poquitito la vuelta al mundo y la vuelta a los distintos temas. Eh, a propósito de eso, ahora le voy a preguntar a uno de los invitados que ha tenido repercusiones internacionales de su visita o de su paso por nuestro programa. Pero arranco saludando, en este caso, por aquel extremo de, del sillón. Está junto a nosotros y para comenzar justamente a contarles a todos ustedes quienes nos visitan, el doctor David Corbalán. Doctor, una alegría poder tenerlo en el programa. Gracias, buenos días y sí, es un placer, la verdad, que me hayan convocado nuevamente. No, por favor, para nosotros es un placer poder eh, tenerlo y, y disfrutar de, de su presencia en cada emisión. Eric, muy bienvenido también al programa Tanto Tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, la verdad, un gusto nuevamente poder estar acá y, y compartir este espacio tan amigable y, por sobre todo, tan fecundo de ideas y debates. O sea, ¡Oh, mira vos! Oh, ¡Qué barro! Nunca nos dijeron eso. ¿No? <laughs> Lo vamos a invitar más seguido para que tire este tipo de. De frases. Y está junto a nosotros también el, el doctor uh, Luis Vicat. Luis, Luis eh, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh? Un gusto, como siempre. Eh, por supuesto, para citar algunas referencias de, de, de Luis, ex comisario, eh, abogado, eh, es el autor de, de un manual que bueno, nos ayuda por lo menos a estar un poco más atentos y a prevenir la, la inseguridad. Y recién hacía mención a él cuando decía de la repercusión internacional de, del programa. ¿Desde dónde lo han visto, Luis, cuando ha estado acá en la OTRA TV? Bueno, desde muchos lugares yo tengo una página profesional en, en las redes sociales y allí voy publicando los distintos medios en los cuales este, voy. Y justamente tengo gente amiga en Lugano, uh -huh. pero en Suiza. Ah, Suiza, bien. Y eh, vieron la primer, el primer envío que hicimos ya hace un tiempo atrás, sí, sí. gustó mucho uh -huh. y ahora se replicó y hay gente de Suiza, de Francia, donde yo tengo familia también, y de Bélgica. Ajá. Uh -huh. Que Les gustó lo ven allá por porque no, no entendieron nada de lo que dijimos nosotros entienden perfectamente ah, me castellano. son argentinos que están residiendo allá claro. y, en, y, y los amigos de ellos ¿no? uh -huh. bueno desde aquí y a la distancia porque seguramente en, en eh, la propuesta de la televisión o en la edición que se puede ver a través de, de, de eh, YouTube o de las redes sociales eh, los mensajes y los saludos llegarán, así que un cariño muy especial para ellos y para cada uno de los televidentes que nos ven en vivo y en directo, y también, eh, insisto, eh, a través de, de YouTube en las repeticiones de, del programa. Eh, tener dos abogados aquí en, en el piso, en nuestro living, eh, y que las veces que han estado junto a nosotros eh, han compartido acerca de cuestiones legales, pero también cuestiones vinculadas a la actualidad, a la violencia y a la inseguridad, inexorablemente nos lleva a charlar este tema. Eh, arranco preguntándole así, como quien no quiere la cosa, Luis. ¿Argentina está cada vez más insegura? A ver, hay un doble discurso. Si nosotros escuchamos ciertos canales, este, está mejorando la cuestión. Si escuchamos la seguridad subjetiva, que es el boca a boca, la gente se siente más insegura. Y de todas maneras el delito en muchas formas ha aumentado. Uh -huh. Se ha aumentado en una proyección geométrica, ya no aritmética. Y además ha mutado, ha migrado, ha mutado en la violencia y ha migrado a zonas que tradicionalmente había otro tipo de delitos, como las rurales, claro. que ahora tienen delitos típicamente urbanos. ¿no? Ajá. En, en los campos se roba igual que en las ciudades, o se, se delinque o se, se generan hechos de violencia igual que lo que ocurre en una gran ciudad. Ya pasamos de la vigeato, que era lo tradicional, el robo de gallinas, de colmenas, al robo pasamos al robo de cosechadoras, luego vino la toma de establecimientos, uh -huh. los secuestros y finalmente algunos homicidios en ocasión de robo. ¿sí? Uh -huh. es, son figuras típicamente urbanas que se han trasladado al ejido. Rural. Uh -huh. Recuerdo una oportunidad que nos visitó, que nos contó una, una experiencia, una situación eh, por la que atravesó una, una persona a la que le cosecharon todo un campo. La, También. La, la, ¿La puede contar? Dice Mirta Legrán que la audiencia se renueva. Probablemente haya televidentes que no, no escucharon esa situación. Le robaron. Eh, le robaron, eh, hubo dos, dos este, hechos muy, muy, si se quiere, graciosos dentro de lo patético, ¿no? Sí. El robo de colmenas, el robo de un colmenar completo con abejas, miel incluido, todo. Y eh, la cosecha de un campo de soja de, de varias decenas de hectáreas. Eh, el hombre ya tenía sus máquinas eh, ya alquiladas un viernes uh -huh. y el lunes iba a cosechar. Sábado y domingo no se trabajaba. Y ese sábado y ese domingo le cosecharon el campo. Vinieron los muchachos con porque, otras máquinas, claro. una de las cuales era robada, y esa máquina eh, apareció llegando a Santa Fe. Ajá. O sea que huyó desde La Pampa hasta Santa Fe por las rutas la cosechadora. Que, que marcha a una velocidad tremenda. ¿no? Que marcha a una velocidad de sí. 30 kilómetros por hora. Sí, ¿no? sí. Tremendo. Mm. Y, y me quedé pensando en el robo de la colmena. Hay que ir preparado para robar colmenas, ¿no? Se ve que esta gente tenía, tenía su grado de preparación, irían con humo. Eh, nosotros de chicos, eh, mi familia tenía estancia en Córdoba y, y también íbamos a los panales con un poquito de humo y, y sacábamos un pedacito del, de la miel fresca, ¿no? Claro. Un pedacito de panal y no nos picaba. Claro. Y si nos picaba, bueno, era la picardía de querer el, la, el costo. Claro. Pero bueno. Así están, así están las cosas. Eh, doctor, quisiera preguntarle, ¿no? Eh, ¿Le ha tocado, no sé si defender, pero atender alguna situación en términos legales así como tan insólitas o tan raras como esta que termina de, de, de describir eh, Luis recién? Sí, eh, eh, en este momento eh, hay personas que, que vienen porque han sufrido un robo, ¿no? Eh, y un caso hemos tenido también de un, de un robo seguido de muerte uh -huh. y la persona lo primero que siente es que tiene que matar a esa persona el, eh, el que comete el, el delito claro, la, la, la víctima eh, enseguida piensa eh, que, que debe debe existir la pena de muerte es uh -huh. lo primero que se le ocurre en el, su momento de dolor y también eh, eh, tiene una una idea de que no puede perdonar y en este caso es muy importante eh, entender que la persona eh, tiene que perdonar cuando no lo hace empieza a tener este, enfermedades empieza a este, estar su situación este, anímica espiritual muy mal y, y nosotros tenemos que trabajar a través del perdón parece extraño en un estudio jurídico trabajar sobre el perdón pero se tiene que hacer uh -huh. desde la perspectiva de que la, el ser humano no fue creado para perdonar Dios no lo creó por eso es que sufre ante una situación tan grande que es la pérdida de la vida de un ser querido siente tanta indignación entonces el, y uno le tiene que explicar que el perdón es algo que Dios va a poner en su vida es un milagro no podemos nosotros decirle, mira, tenés que perdonar sí o sí, sino el que debe entender que así como un paralítico o alguien que tiene una enfermedad terminal, debe esperar un milagro, abrir su corazón y decir, bueno, yo eh, estoy dispuesto a perdonar, evidentemente no tengo, humanamente es imposible, pero si yo creo en el milagro, esto va a ocurrir uh -huh. y es un proceso. Y cuando lo logra, eh, realmente es algo extraordinario. No Ahora, obstante eso, debe cumplir lo, lo que la ley dice, ¿no? Recién usted eh, mencionaba justamente la, la pena de muerte y públicamente se han manifestado diferentes mm. eh, referentes en el, en el ambiente artístico. Últimamente mm. lo hizo María Marta Serralima, ya lo había hecho Susana Jiménez, eh, mostrándose abiertamente a favor de la pena de muerte. Eh, no habiendo sido ellas... Eh, víctimas en primera persona, pero sí eh, conociendo situaciones que por allí las, las tocaban de cerca, eh, manifestaban públicamente ese deseo o esa intención. Que dicho por cualquier persona en, en un bar o en una esquina o en una charla, en una cola de supermercado, queda prácticamente intrascendente, pero dicho por una figura pública de peso, que evidentemente. Eh, con una carrera dilatada, con una trayectoria importante, eh, dice lo que dice y sabe que mucha gente la escucha, genera algo de polémica, Luis, ¿no? Absolutamente, hay que tener muchísimo cuidado en lo, en lo comunicacional, ¿no? que es tan importante esto de la comunicación. La comunicación, eh, como hoy escuchaba al psicólogo, este, es un arma de doble filo. Si es bien usada es una bendición, uh -huh. si es mal usada es una maldición. Eh, realmente que una persona de las características públicas, mediáticas y que influye inclusive en el inconsciente colectivo de alguna manera a través de sus opiniones se, pre se presente a favor de la pena de muerte es un antecedente negativo la pena de muerte está demostrado que no, no sirve además permite cometer errores en muchos casos en Estados Unidos la pena de muerte luego del análisis de ADN de, de, de víctimas a, a, se ha descubierto que el ejecutado 10 años atrás era inocente, inocente por sí. ejemplo. Y, y ahí y, cómo hacemos? No, no tenemos la máquina del tiempo para volver no, a. No tenemos el la problema. máquina del tiempo todavía y además este, esto también permitiría en un país como el nuestro algunas injusticias, ¿no? De pronto algún concejal que está midiendo muy bien, este, uh, de pronto se, se genera una conducta delictiva. Eh, prestamente cierto sector de la justicia lo condena a muerte uh -huh. y eh, se gana un cierto estamento. ¿no? O sea que hay que tener muy cuidado. Yo, yo creo que eh, la pena de muerte no, no, no ayuda, eh, así como tampoco ayudan los linchamientos. ¿no? Esta, esta cuestión de la justicia por mano propia no ayuda para nada e invierte la carga de la prueba. En muchos casos el, el victimario eh, pasa a ser víctima y eh, ha habido casos este, en que un carnicero, por ejemplo, es asaltado ve cómo están golpeando a su mujer, sí. desarma al ladrón y mata con su propia arma al ladrón. Uh -huh. Y va preso el carnicero. Luego, jurídicamente se puede discutir la emoción violenta, etcétera, etcétera. Pero eh, en, en, primer, en primera instancia, procesado y todo, que se prive la libertad y vaya a una cárcel con delincuentes reales a este hombre, uh -huh. le significa una serie de inconvenientes bastante truculento, ¿no? totalmente. Eh, miraba Eric cómo prestabas atención a cada uno de los comentarios. Me gustaría conocer tu, tu mirada a propósito de, de estos temas que son absolutamente actuales y de los que nadie está exento, ¿no? Exactamente. Voy a hacer dos comentarios, uno quizás más desde lo psicoanalítico y otro quizás más desde lo teológico y bíblico. Desde lo psicoanalítico tendríamos que comenzar a discutir qué es la agresión, ¿no es ¿cierto? Qué es la violencia. Uh -huh. Y uno se pone a, a pensar cómo es el origen de lo social, cómo es el origen de las entramadas sociales. Y toda sociedad tiene el precio de que cada uno de sus individuos, para que haya una cierta, un cierto bienestar, un cierto estamento social, tiene que renunciar a esa posibilidad de tomar justicia por mano propia y delegarlo a un ornamento estatal de justicia, no cierto tripartidista, lo que fuese, ¿sí? Ahora a partir de ese momento queda la situación expectante. Yo relego esto de la justicia por mano propia, me sumerjo en un, un estamento de ley, sí, todos estamos atravesados por una determinada ley social, uh -huh. pero espero que se responda. El problema es cuando ese estado, uh -huh. esa ley no responde y yo veo que cada vez esos derechos que yo quise ganar cediendo otros de individualidad, uh -huh. los pierdo. En donde, como dicen algunos pacientes o dicen incluso uh -huh. personas por la calle, en vez de estar las personas que hacen el mal detrás de las rejas, yo estoy detrás de las rejas y tengo miedo de salir de mi casa. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede discutir la agresión en esas condiciones, en donde la sociedad plantea un ideal, pero lo que vemos es que el real pesa más que el ideal y que es un real negativo? Claro. ¿no? En ese lugar, la agresión. Tendría un fin reivindicativo. Bueno, yo voy a poder ordenar esto desde un lugar, y eso tenemos desde ideas delirantes hasta pensamientos fuera de lugar, pensamientos de carácter anacrónico o arcaicos, como esto de la pena de muerte. Ahora, en relación a la pena de muerte, yo doy mi punto de vista bíblico y teológico de por qué no. Yo, voy, si me permite, voy a leer un texto sí, de Pablo a los Romanos, que dice así en el capítulo 12. El amor debe ser sincero. Volvemos al tema del amor, ¿no? Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el favor que da el espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, ¿sí? Perseveren en la oración. Ayuden los hermanos que necesitan. Practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan aún aquellos que quieran acabar con su vida. alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloren, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, y si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, no tomen venganza, hermanos. Sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así, así harás que se avergüence de su conducta. Entonces, este texto uno dice, bueno, perfecto, suena bien, ¿no es cierto? Es bíblico, tiene su valor autoritativo, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, Jesús nos da el ejemplo. En la cruz del Calvario contra aquellos que se constituyeron sus enemigos, aquellos que lo estaban crucificando y disponiendo la cruz, Jesús la respuesta que tiene es una oración. Una oración al Padre en donde intercedía por estos acusadores y en cierta manera aquellos que estaban procurando su muerte y decía, Padre, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. Y tomo las palabras del doctor y digo, el perdón, ese es ideal que muchas veces se nos impone, buscamos como un milagro, pero a veces olvidamos que el perdón... Tiene las características del mayor regalo de todos, porque eso es lo que significa la palabra perdón. Es el don que está per, es decir, por sobre todas las cosas. Es el regalo que se manifiesta en mi vida uh -huh. y que tiene un fin liberador, no de la persona a la que perdono simplemente, sino de mí. Porque si no, todo ese odio, todo ese rencor, toda esa tristeza, toda esa amargura, toda esa ansia reivindicatoria de poder subsanar esa pérdida, ese error, esa mengua que me hizo un otro, después influye en mi salud, tanto física como emocional. Y el perjudicado siempre termino siendo yo. El doctor decía, toma justicia por mano propia y los que van presos después termina siendo ellos. Es decir, las víctimas se tornan en victimarios. y Yo les puedo decir que eso sucede también en el universo de la mente, del espíritu y del cuerpo. Uh -huh. Terminan siendo víctimas uh -huh. de sus propias emociones que no pueden procesar, que no pueden tolerar y que cuesta empezar a hacer ese duelo. decir, si bien la situación fue nefasta, fue terrible, fue injusta, pero sucedió. Ahora, ¿qué se hace ahora como sociedad colectivamente, dentro del marco de la ley, para poder revisar estos temas? Y no individualmente, porque eso lleva obviamente a zafarranchos claro. y, y actividades que no, no son uh -huh. provechosas. Citaba Eric, el, perdón la palabra que, que usted mencionó, eh, doctor, uh -huh. eh, y pensaba en los tiempos de la justicia, ¿no? qué mejor ejemplo que, que ustedes que, que eh, conocen eh, desde el punto de vista legal las situaciones de muchas personas, que ven cómo a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos que uno quisiera uh -huh. para que esa justicia se ejecute, para que aquel que cometió un crimen o llevó adelante el, eh, un delito pague por esa situación. Eh, es eh, complicado e indudablemente... Y, y se lo pregunto, ¿es uno de los factores por los cuales la gente lleva adelante la actitud de querer manifestar la violencia por mano propia o de querer tomar venganza instantánea de la situación? Porque sabe que, en términos judiciales o en términos legales, si va a pasar algo, si va a haber, a haber algún tipo de consecuencia, eso va a suceder dentro de mucho tiempo y vaya a saber si sucede. Claro, me, mientras este, eh, acá. Mis colegas hablaban sobre esto. Yo recordé una vez en este, una ponencia donde había teólogos que estaban a favor de la pena de muertes, políticos. Eh, la postura mía eh, que yo llevé en esa oportunidad fue que no a la pena de muerte, basan, un basamiento legal. Uh -huh. Si me permitís unos minutitos, ¿por qué en lo personal yo creo no a la pena de muerte? Nos, el derecho este argentino se basa fundamentalmente en el derecho romano y también en la ley de moisés. de ahí venimos porque en el momento que existía la iglesia primitiva en roma estaba regido por el derecho romano y también el derecho que tenía el pueblo de israel. por ejemplo, en, en la ley de moisés decía que eh, eh, un juez debía estar por cada comarca. Ese, ese, digamos, ese derecho es el que quiere eh, todos los países del mundo, que significa un juez por cada barrio, que sería lo ideal donde él va en un barrio. Un juez puede conocer al delincuente, puede conocer al buen vecino, por una cuestión presupuestaria no se hace. También estaba eh, la forma de notificar que existía. Pregunto, ¿eso es muy difícil implementar en la Argentina de hoy para plantear situaciones está, concretas, está, hay, soluciones hubo, concretas? Hubo proyectos de eso, eh, inclusive hay una legislación de, 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 de Morales, el gobernador de Jujuy, donde directamente él pone un policía, o, o perdón, pone eh, un fiscal trabajando en la policía del barrio para llegar después a que sea un juez, pero si me permitís también... En la ley de Moisés estaba el, el gran versículo, el gran mandamiento, no matarás, uh -huh. que en, la, en el original dice no asesinarás. ¿Y cuál es la diferencia? Para ir a la pregunta que vos me hiciste, es que el, que el asesino lo va a hacer con saña, lo va a hacer con odio, lo va a hacer porque eh, eh, quiere robar o porque eh, eh, quiere violar. En cambio, el, 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 digamos, el no matarás implicaba también en la ley de Moisés, rece, también que lo recepcionó el derecho romano, y también nosotros, que a veces es eh, cuando uno mata en defensa personal, o a veces hay, había muertes eh, en, en la ley de Moisés que se hacían. Eh, sin darse cuenta, lo cual se disponía a llevarlo a, a, a esa persona a otra ciudad para evitar uh -huh. el contacto con familiares o evitar alguna venganza, se disponía a un lugar aparte. Entonces, ¿cómo se recesiona nuestro derecho? Es de la legítima defensa. Y cuando es a, a, asesinato, con odio, con saña, al, eh, es un homicidio de simple que va de 8 a 25 años. Entonces, eh, en, en ambos, en el derecho romano, e, insisto, y en, el, en lo que Moisés decía, estoy hablando siempre del Estado. La gente entiende eh, que tiene que hacer justicia por mano propia y Dios estableció darle autoridad al Estado de cada país, como lo hizo con el Estado de Israel a través de Moisés y en el Estado romano, que nos sometamos a la ley, pero a través del Estado, pero... Dios jamás delegó al Estado eh, 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 el matar a alguien. Uh -huh. Eso bíblicamente no está delegado este, y, y lo, no hay tiempo ahora para profundizar. Por eso es que el derecho argentino eh, no existe la, la, la pena de muerte y para que exista tendría que este, anular muchos tratados, claro. casi es imposible, uh -huh. porque hay una base bíblica que llegó hasta eh, nuestros días. Uh -huh. y, Pensaba eh, en un detalle que mencionaba el doctor acerca de la presencia de eh, un juez, o en este caso, eh, alguien que nos brinde seguridad o que nos eh, uh -huh. permita estar un poco más seguros en el barrio, en el lugar en donde vivimos. Eh, le pregunto, Luis, yo vengo de la ciudad de Rosario, hace días nada más, uh -huh. terminó de desembarcar gendarmería, como uh -huh. ya lo había hecho en, en alguna otra oportunidad, para brindar... Algún tipo de respuesta a los vecinos de la ciudad que se sienten inseguros, que se ven avasallados, que eh, ven como los hechos de, de violencia, de robos y, y muchos vinculados a, a, a la droga, bueno, son moneda corriente. Gendarmería llega, así como ha llegado a muchos rincones del país, para establecerse y trabajar junto con la policía local, con la policía provincial, con otras fuerzas como prefectura, por ejemplo. Eh, ¿Se puede llevar adelante un, un acople? Eh, que entre las distintas fuerzas les permita trabajar mancomunadamente y darle algún tipo de respuesta al vecino? ¿O es imposible que uno trabaje a la par del otro Depende. brindando soluciones? Claro, es una pregunta de varias respuestas en realidad. Primero, eh, esto significa policializar el tema de la inseguridad, que es reducirlo a la mínima expresión. Ajá. Es bajar al escalón táctico de la cuestión y no subir al escalón estratégico, que es el diseño. De políticas integrales y abarcativas contra la, 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 la inseguridad. Pero en lo urgente se impone, sobre todo en el caso de Rosario, con Urbano Bonaerense, Mar del Plata, se imponen medidas de shock. Pueden tildarse de oportunistas, políticas, pero de todas maneras eh, técnicamente se llaman saturación policial preventiva. Uh -huh. Y es el desembarco de tropas, tropas policiales o parapoliciales, en este caso gendarmería, fuerzas federales de seguridad que además no, en muchos casos no conocen el terreno claro. eh, van a tener que trabajar de consumo con las policías locales que están seriamente cuestionadas de colusión en muchos es, casos con el narcotráfico cuestión, ¿no? esto pasó por ejemplo en México en México eh, hay 1650 organizaciones policiales entre policías locales comunales 1650 1650 organizaciones policiales sí, 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 sí. el, el organigrama policial de México eh, se parece al del subterráneo de Moscú es no. decir, entenderlo lleva días. Pero eh, ha habido casos en que toda la policía municipal de un lugar fue muerta de a uno por el narcotráfico y nadie quería ser policía en ese pueblo. Claro. Y la única jefa de policía tenía 22 años y la mataron también. Eh, eh, y la única fuerza eh, confiable es la Marina. Es decir, la Marina en vez de andar en, en barcos... Combate en México al narcotráfico. Está bien, México es el ejemplo de un Estado que fracasó en su lucha contra el narcotráfico claro. y está en la tercera etapa, de la cual es muy difícil volver por más dólares de Estados Unidos que, que reciba. Nosotros estamos en la segunda etapa. En esta etapa, este despliegue táctico no es malo. Uh -huh. Lo que va a producir es una migración del delito. Es decir, el delito no va a atacar en las zonas que están saturadas. Es decir, si yo tengo 10 efectivos por cuadra, seguramente no van a ir a delinquir ahí. Claro. Van a ir a delinquir a tres kilómetros, entonces sufrirá, en vez de Rosario, Rafaela, etcétera, etcétera. Acá ya se hizo esto, y la gente, el problema es que el argentino, como, el, como bien dijiste, el público se renueva, uh -huh. acá eh, los funcionarios se renuevan, sí. y no hay una política de Estado que sí. siga en el tiempo, no hay un pacto de la Moncloa que permita que distintas facciones se pongan de acuerdo, es todo muy unipersonal, todo muy muy vedetón, ¿eh? hay vedettes de la seguridad que peroran y no hacen nada. ¿Y qué pasó? Hace unos años atrás la ministra Garré hizo el cinturón de acero de la General Paz. Uh -huh, claro. ¿Y qué produjo? Produjo que la delincuencia del conurbano produjo el primer reflujo delictivo. Es decir, la delincuencia, en vez de venir a delinquir a la, a la capital, volvía a delinquir en los tres primeros cordones de donde era originaria. Por primera vez comenzaron a delinquir sobre sus pares y allí el problema se agravó. Tremendo. Este es el gran problema que tenemos ahora. En lo inmediato, políticamente se va a poder contener en ciertas zonas, pero seguramente el delito va a migrar. Estamos compartiendo un programa realmente interesante. Quédese allí, del otro lado de la pantalla. Mucha actualidad y mucho por reflexionar. Esto es la otra TV. Llevando adelante la propuesta de hoy de la OTRA TV, estamos hablando acerca de actualidad, estamos compartiendo temas realmente interesantes, la mirada de dos profesionales en el ámbito de las leyes y obviamente gente experimentada eh, también en el terreno de la seguridad, eh, le dan una mirada distinta a nuestro programa. Y quisiéramos justamente aprovechar el perfil de psicólogo de uno de nuestros invitados, que obviamente es parte de la casa, de Eric. Para conocer justamente la realidad de ese, desde ese aspecto, quisiéramos tener la mirada psicológica de este tema, de, de la inseguridad. Bueno, a ver, se estuvo hablando mucho de la necesidad de leyes, a su vez de leyes claras, que permitan tanto una contención como una actuación como algo claro. Yo quiero decir que el psiquismo humano se ordena y se constituye a partir de la instauración de una ley. Mm. ¿sí? Si nosotros vamos a, a las bases propias del psicoanálisis, todo psiquismo humano, toda mente humana, necesita la instauración de una ley, ¿sí? es decir, de leyes claras y profundas. En donde se manifiesta fundamentalmente lo permitido, lo no permitido, lo que se debe, lo que no se debe, ¿no es claro, cierto? Puntos de referencia y a partir de ahí, exactamente. Arrancamos. Los primeros cinco años, los primeros seis años, por, por decirlo así, son fundamentales para la estructuración de la mente humana, sí, uh -huh. no solamente desde lo neurológico, sino fundamentalmente de lo psíquico, sí, de las relaciones, de las identificaciones, del apropiarse de la ley, ¿no es cierto? Y que comience a introducirse Vagamente, rudimentariamente, en lo que es la esfera de lo social. Uh -huh. Nosotros siempre desde la psicología situamos entre los 5 y 6 años el pasaje fundamental de lo endogámico, es decir, la vida intrafamiliar y estar siempre con los parámetros de papá, mamá, hermanos, uh -huh. a lo exogámico. Porque es el pasaje a la escolarización primaria, es el pasaje a la vida con los compañeros, es el pasaje a encontrar que hay otros coetáneos de la misma edad que también tienen sus derechos, que también tienen sus cosas, y que yo no puedo acaparar todo para mí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la socialización primaria, luego la secundaria, como bien se dice, es lo que va insertando la ley en ese psiquismo y permite que eso se apropie y se vaya constituyendo a larga data un ciudadano, un sujeto sometido y entendido en términos de cultura. Uh -huh. El problema es qué pasa en el hogar, porque la socialización primaria es fundamental para que esas bases que después se van a seguir edificando y construyendo en la secundaria funcionen que se está enseñando a nivel de familia a nivel de sociedad en cuanto a lo microsocial que es la, el núcleo fundamental que es la familia como valor como ética sí como ley no es cierto qué pasa con el entender al otro el otro es un otro o es una cosa que yo puedo usar para mis fines o mis intereses el otro tiene tantos derechos como yo y tantas responsabilidades como yo o simplemente yo tengo que hacer todo y el otro nada. ¿Cuáles son las responsabilidades que socialmente tenemos? ¿El trabajo, la educación, la familia, la sociedad o... Que lo haga otro y yo me dedico a ver cuáles son las fallas del sistema y veo cómo ahí yo me beneficio. Uh -huh. Entonces, a veces esto que se ha llamado vulgarmente la visa criolla, ¿no? acá en Argentina, uh -huh. o esto de este, ver las situaciones en donde puedo trabajar lo menos posible y ganar lo más posible, claro. han uh -huh. dado lugar a un estilo y una conducta social en donde las responsabilidades se rehuyen, quiero aparecer en escena, como, como decía el doctor, ¿no es cierto? Esta, esto de la cultura de la figura pública del Obedet, pero. Sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo de algo bueno para transmitir a la esfera de lo social. Pero de vez en cuando tiro una queja. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que esto no se haga? ¿Cómo puede ser que esto no se cumpla? Cuando yo mismo no lo cumplo. Y tiene mucho que ver dentro de, dentro de este tiempo de formación, estos primeros años de, de vida, eh, el ejemplo que se recibe dentro del hogar para saber qué es lo que uno va a hacer primero en la escuela primaria, después en el secundario y después en, en la vida. La cultura que hemos heredado, que hemos recibido de nuestros padres o de nuestros abuelos, va a replicar necesariamente en la forma en la que nosotros nos vamos a desarrollar como ciudadanos? Siempre, la, lo general siempre es un desafío, ¿no es cierto? Siempre apostamos a la singularidad. Puedo hablar en tendencias. ¿sí? A una tendencia estadística te diría que uno siempre tiende a replicar consciente inconscientemente determinados patrones de conducta, determinados hábitos, determinados pensamientos, determinadas emociones. Ahora, los modelos que se reciben pueden ser modelos o antimodelos. Uh -huh. Pueden ser situaciones virtuosas o no virtuosas. Y a veces uno puede decir, ¿pero cómo puede y yo le digo siempre que cumpla determinada cosa. Bueno, pero no son los dichos que nosotros transmitimos a nuestros hijos, son los hechos. Si yo le digo, vos tenés que cumplir la ley y tenés que obedecer determinados parámetros, pero cuando yo veo que hay una infracción y voy y la cometo, ¿no es cierto? O veo que en este lugar está prohibido, pero voy y lo hago igual, total, nadie me ve. Los hechos contradicen a los dichos. Entonces, el niño, el joven crece diciendo, bueno, evidentemente el discurso legal, el discurso de autoridad es esto pero se puede violentar, se puede franquear, ¿por qué? y porque hay alguien que lo hizo antes que yo, no importa quién haya sido ¿sí? si es una figura paternal, por supuesto que tiene su relevancia, Totalmente. pero no importa es un antecedente, que uh -huh. sienta las bases de que si el otro lo hace, ¿por qué yo no puedo? ¿no? Uh -huh. entonces aparecen determinadas conductas sociales que a veces no son simplemente réplicas de lo vivenciado familiarmente, sino que son réplicas de lo que uno ve en otras sociedades, de lo que uno ve en otros lugares, entonces si el otro lo puedo hacer porque yo no. Entonces me atribuyo derechos que no son derechos, sino que son franqueamientos de la ley que el otro hizo y que yo replico. Uh -huh. Entonces se genera tal distorsión social en donde lo bueno se empieza a llamar, lo bueno se empieza a llamar malo, lo malo se empieza a llamar bueno y los parámetros alteran Entonces cuando yo pido justicia, digo, ¿por qué nadie responde desde un discurso de justicia y de seguridad a esta situación? ¿Y yo qué hago? Claro. Individualmente. Totalmente. Eh, pensado y me gustaría conocer en virtud de la experiencia que, que, tiene, que tiene Luis eh, como ex comisario, eh, a propósito de lo que es la formación o la correcta formación de un policía, alguien que eh, indudablemente está para cuidarnos, para protegernos, para dar respuesta en términos de seguridad, pero que muchas veces. Eh, y sobre todo en virtud de noticias y de hechos absolutamente actuales, quedan involucrados del otro lado, del lado oscuro, del lado donde, donde no deberían estar. Un buen policía, ¿cómo tiene que formarse? ¿Se forman hoy buenos policías en, en Argentina? Sí, en muchos casos sí, y en muchos casos los planes son muy buenos. Pero antes me hago un pequeño lapso porque quería hacer un aporte, ya no desde la psicología, porque yo no hago intrusismo, sí desde la psiquiatría forense, que es otra de mis especialidades. Y no debemos olvidar, cuando hablamos de los ejemplos, y me parece que esto es un aporte, que llevamos tres generaciones uh -huh. fisiológicamente afectadas por la droga, es decir, abuelo, madre, padre e hijo que está afectado cerebralmente, claro. que sus neuronas ya no funcionan bien, y esto ya va más allá de la psicología, pasa a la psiquiatría forense. En, en, en las conductas delictivas que venimos observando. Volviendo a tu pregunta, uh -huh. no me quiero evadir del tema. Hay muy buenos planes de estudios, eh, algunos muy serios. La policía metropolitana, que ahora fenece en el día de hoy, este, prácticamente ya deja de existir eh, y, y se transmuta en, en otra cuestión. Eh, tiene muy buenos planes de estudio, muy buenos, este, muy buenos escalafones, inclusive tiene el escalafón único. Eh, hay policías que se forman eh, con una profesionalidad casi de nivel universitario, en, en otros países me refiero, uh -huh. eh, aquí todavía no, pero en general eh, los planes son buenos y se cumplen. No. Luego, si en la práctica ese plan no se cumple, si no se practica lo táctico, es decir, si no tiro 50 cartuchos por mes para conocer mi propia arma, eh, si no conozco los códigos de rito, el, el, el código penal, este, si de todas maneras el abuso es una práctica constante. Si la colusión y la, eh, digamos, el delito ronda a la policía permanentemente y se entremezcla en algunos casos, eh, como pasa en la Argentina, entonces allí eh, el formar el policía es una tarea ímproba. ¿no? Pero en general, eh, un oficial policial en un año de, de, de formación intensiva, es decir, mañana, tarde, internado, con práctica y aula de mañana y con un buen plan de estudios, puede llegar a salir a la calle y con una tutoría de un año más en la calle, es decir, como novato con un experimentado, con un año más de calle puede ser un oficial aceptable. Uh -huh. Y más allá de la cuestión académica, indudablemente mucho tiene que ver con el hecho de cómo es como, como persona, ¿no? Los exámenes psicológicos allí tienen muchísimo que ver. Yo creo que tendrían que hacerse exámenes psicológicos anuales, mm. rinoscopías anuales, por supuesto. Eh, auditorías de asuntos internos anuales, esto cuesta muchísimo, en este momento es casi imposible, y, y esto nos llevaría a depurar, y además lo que hay que evitar siempre, y esto, eh, yo, yo no soy excomisario, soy comisario inspector retirado. Bien, eh, está bien la aclaración. Sí, pues si no parecía que me hubieran echado, ¿no? Todo lo contrario. Eh, el tema es que uno ve y está en contacto con, con los pares, y de alguna manera Asesora a los pares que están en actividad plena en cuanto a qué tienen que hacer para que eh, el personal no se desmadre, ¿no? Porque el coqueteo permanente con el delito es radioactivo y en algunos casos contagia. ¿eh? Es un Chernobyl del delito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Eh, pensado y me gustaría preguntarle, David, a propósito. Una situación particular que me tocó eh, vivir entrevistando a una jovencita de Venado Tuerto que en junio de este año encontró en la calle 200 mil pesos y los devolvió. Y la llamamos obviamente al programa de radio que, que conduzco para poder bueno, conocer lo que había hecho. Era absolutamente llamativo, una cantidad muy importante de, de dinero. Y la chica nos contaba que no hizo otra cosa más que aquella para, aquello para lo que la, la criaron, la educaron así, sabía que no era de ella el, el dinero y sabía que tenía un dueño, y el dueño finalmente a, apareció. Eh, esta chica volvió a hacer noticia a finales de, de septiembre porque volvió a encontrar en la calle 70 mil pesos. Eh, oh, bueno. o, o sea, es, es, primero, ya es rarísimo. <laughs> Yo no encontré nunca dos monedas de 25 centavos juntas. Ya partamos desde ahí, no sé si a usted <laughs> usted le ha pasado. Pero esta jovencita eh, en, con, trabaja en una zona en donde hay bancos cerca, y en las dos oportunidades era gente que salió del banco. Y bueno, eh, por distintas cuestiones, eh, primero dejaron olvidada esa cantidad de dinero, los 200 mil en una caja, y los 70 mil dentro de una carpeta de, de, de folios. La chica volvió a devolver, eh, o, o devolvió nuevamente los, los 70 mil pesos. Y la volvimos a llamar nuevamente para, para entrevistarla, mm. y nos volvió a decir. Mira, yo sinceramente no quiero ser noticia, no me gusta aparecer en, en los medios o que se hable de mí como alguien que hace algo extraordinario. Yo estoy haciendo aquello que me educaron para, para hacer. Eh, ¿Debe ser noticia un hecho de estas características o debería ser lo más común y lo más silvestre del mundo? Actuar como se debe actuar. Me pregunto desde el sentido común, más allá de, claro. de, de cualquier otra cuestión, David. Cuando me hacen esta pregunta, yo pienso que el tejido social argentino no está destruido como a veces se dice, ¿no? Porque todo lo que vemos en las noticias eh, viene un extranjero y parece que Argentina es un caos total. Uh -huh. Y cuando estos es hechos de honestidad nos damos cuenta que eh, eh, hay una gran parte del pueblo argentino, que hay una honestidad y que hay un deseo de cambiar. Eh, y yo creo que de estos hechos, este, acá en Capital también hemos visto de gente que ha encontrado en el subte dinero y, y lo, ha, lo ha devuelto, eh, porque realmente hay un pueblo argentino que yo no personal tengo eh, eh, una gran esperanza que va a cambiar y, y el cambio que, que de estos pequeños hechos empieza. Va a transuntar que también los políticos cambian, porque justamente es la sociedad que hace cambiar al poder político. Uh -huh. eh, y, este, y, este, y esta cuestión que estamos hablando eh, de, de, de los delitos, del homicidio, también la Biblia habla, da a entender que, que en el corazón mismo están los malos pensamientos. Y alguien es, en el Nuevo Testamento es homicida por. Eh, Odiar al prójimo por no quererlo al prójimo ya también es un homicidio para Dios uh -huh. también es un homicidio aquel que eh, 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 está vamos, estamos viendo una sociedad argentina que hay una tercera parte de pobres pero la propia sociedad es como dice el gobierno tiene la culpa el anterior gobierno pero Nadie se quiere ayudar al pobre. Claro, pero si nos pasamos echándole la culpa siempre claro. al otro, no hacemos nada para cambiar. Por eso, aunque claro. sean las pequeñas cosas que nosotros podemos transformar. Y eso eso lo que dice la Biblia es eso, de que eh, si yo ayudo al pobre que se está muriendo de hambre, evito eh, que muera o sea asesinado. Es decir, esa actitud de devolver un dinero o de ayudar a un pobre, estamos contribuyendo y haciendo lo que la Biblia dice, y esas actitudes son las que hacen cambiar un país. Uh -huh. Hay cuestiones muy básicas y muy elementales con las que nos encontramos sí. día a día. Lo más común es que todo el mundo hoy tenga un celular y que hasta extravíe un celular. Si te encontrás un celular en la calle, no tenés mucho para hacer. Esperá que suene y cuando ah. suena lo atendés, contestás y decís, mira, no es mío, lo encontré. Te pones en contacto con el dueño y se lo devolvés. Es tan sencillo y tan básico como, como eso. Cuestiones de honestidad que nos hacen marcar pequeños gestos y nos hacen ser diferentes, y eso es lo que empieza a romper contra las situaciones actuales eh, que bueno a veces le ponen motes que cuestan decenas de años cambiar y, y transformar justamente eh, en base a cómo se titula o cómo se rotula a una sociedad. Pensaba y mientras hablábamos acerca de, de la pena de muerte y de aspectos bíblicos eh, sobre el ojo por ojo, el diente por diente. ¿Y cómo Jesús vino para cambiar y transformar esa situación? Uh -huh. eh, entendiendo que, o mostrando que ya no corría más eso, sino que de ahí en adelante, o desde Cristo en adelante, la cosa funcionaba por otro lado, Eric, ¿no? Uh -huh. Porque, <coughs> perdón, porque en realidad esto de la ley uh -huh. del talión y demás, que si bien aparece nombrado en esto de, de la ley de Moisés, era algo de la ley de aquella época, ¿no es cierto? Encontrada en primera instancia en el código Hammurabi que después se replicó en las determinadas sociedades semíticas, pero cuando adviene el tiempo del Nuevo Testamento y Jesús ordena un poco lo que se venía hablando en la ley de Moisés, Jesús primero hace dos cosas. En primer lugar, muestra que la ley en sí misma es siempre de carácter incumplible. Si uno quiere cumplir la ley, siempre va a haber alguna parte en donde uno no, va, no la va a poder cumplir, ¿no? Y con esto muestra la antítesis, ¿no? Habéis oído, pero yo os digo, ¿no es cierto? Por ejemplo, no matarás. Y todos los fariseos estaban contentos porque cumplían con esa ley. Claro. Pero Jesús le demuestra y le replica diciendo, bueno. Pero piensen una cosa, ustedes ya son homicidas, somos homicidas desde el momento en que podemos pensar mal contra el hermano, que lo tratamos con odio, que lo llamamos fato, es decir, desde ese lugar ya estamos siendo homicidas. Entonces, Jesús lo que muestra con ese ejemplo y con otros es que la ley tiene ese carácter de incumplible, que uno no tiene que estar contento simplemente por cumplir con lo mínimo indispensable que la ley dispone, porque esa es la base para que exista un bienestar social, sino que uno tiene que aspirar no solamente a lo que la ley dice, sino a un bien mucho mayor. Y son estos actos de generosidad, las buenas costumbres, los buenos valores, el enseñar que no solamente la ley tiene que respetarse, sino que uno tiene que ir más allá de lo que la ley dispone para poder tener un bienestar social. Uh -huh. Ahora, otra de las cosas que también Jesús plantea y deja muy en claro es la regla de oro. ¿No es cierto? Uh -huh. Tratemos a los demás como nosotros queremos también que a nosotros nos traten. Claro. Y esto es fundamental. A veces tratamos a los demás como bien sabemos que no nos gusta que nos traten. Mentimos, engañamos, franqueamos la ley, robamos, ¿no es cierto? Y hacemos un sinfín de actitudes que lo único que hacen es deteriorar ese tejido social que yo comparto plenamente con el doctor: de que siempre hay una esperanza y que hay núcleos de bondad y de bienestar del momento en que el Espíritu Santo obra en la sociedad, ¿sí? Y Dios obra a través de los círculos sociales y cada uno de nosotros, la Iglesia es un ejemplo. Uh -huh. Pero que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos y con nuestras responsabilidades civiles y decir: bueno, tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Tratemos a los demás, incluso, dice la Biblia, como nosotros no merecemos y aún así Dios nos trató. Porque si Dios, perdonándonos de todas nuestras transgresiones, nos ubica en un lugar de perdonar y amar al prójimo, incluso a los enemigos, uh -huh. estamos en el aprieto y en el desafío de llevarlo a la práctica. Aunque nos cueste, aunque no lo podamos pensar, aunque sea inaplicable para nuestra mente humana, ese es el desafío que tenemos como cristianos. No tenemos otra opción. Claro, ¿sí? totalmente. Eh, Luis es autor de un manual que nos ayuda a estar por lo menos un poquitito más seguro. Y me gustaría, eh, Luis, que pudiéramos, dentro de, de su amabilidad, obviamente, y la posibilidad que tienen nuestros televidentes de eh, por allí tomar esos consejos o esas sugerencias, eh, conocer al, algunos tips o algunos elementos con los cuales uno pudiera llegar, no sé, por lo menos a prevenir alguna entradera, la, la visita de algún carterista eh, o alguna situación de esas cotidianas que enfrentamos a diario. Alguna vez yo eh, lo he comentado contigo, ¿no? Este, en realidad, eh, ¿qué pasa con el Maná? El Maná cayó del cielo para el pueblo elegido hace 4.000 años y nunca más volvió a caer. Eh, entonces, esperar que el Estado nos dé el maná de la, de, la, de la seguridad, es un poco ilusorio por el momento. Tenemos que autoprecavernos, pre, claro. autoprevenirnos. Y justamente el manual es de autopreservación urbana y se basa en tres pilares. La precaución, que es una disposición psicológica, de alguna manera, de, de cuidarnos. Habla mucho de proxémica, de los círculos que tenemos que cuidarnos alrededor nuestro, de los círculos ambientales hasta el, hasta el círculo personal donde podemos ser agredidos. Uh -huh. Luego la discreción, que puede ser activa o pasiva. ¿Eh? La discreción activa es eh, justamente mentir. Yo recomiendo mentir. Parece un pecado, pero en realidad ver, ¿pero eh, es una es estrategia. Eso? ¿Qué tipo de mentira, claro. por ejemplo? Ahí me eh, ¿Jugando al truco, usted dice? No. <laughs> pero eh, con esto los telemarketers van a pasar a odiarme, pero en realidad cuando viene la encuesta. Y dice, ¿queremos hacer una pequeña encuesta? Sí, yeah. como no, porque si no van a seguir y la máquina nos toma y nos va a llamar a las 5 y cuarto de la mañana y demás, y se van a confundir con el que hace el secuestro virtual. No. Eh, le va a dar ocupado al secuestrador, es una lástima. Entonces, sí, es. entonces este, <laughs> para divertirnos doble, eh, nosotros atendemos. Entonces ah. dice, ¿cuántos son de familia? 22. Ajá. Ah. ¿Tienen armas? 48. No. <laughs> tenemos acá. ¿Tienen perros de defensa? Tres roadwylers entrenados para guarda y defensa. Es decir, eso es mentira, pero yo claro. confundo a mi oponente. Eso claro. es la, la discreción activa. Y la discreción pasiva es no andar con una cinta en la boca por el mundo, sino que podemos hablar horas y horas sin decir absolutamente nada de nosotros mismos, ¿no? Claro. Que nos permita. Y en esto, las redes sociales, con el grooming y todas estas cuestiones, eh, hay una tendencia narcisista, y voy a bordear de nuevo la psicología este, o, y la psicopatía ya en mi campo. Este, que hace que las redes sociales se transformen en un peligro, porque nosotros tendemos como pueblo comunicativo a hablar de más de nosotros mismos, a poner se supone que en ciertas redes debemos ser felices y debemos ser exitosos. Y, y perdón, Entonces, y me, me, me sumo al tema de la mentira. Ah, no hay muchas mentiras también en las redes sociales. Hay 20%. Me, me pongo al lado de esto y estoy dando la vuelta al mundo, no sé, o al lado de un árbol, y estoy en Miami. Perdón, hay una aplicación que nos permite fotografiarnos al lado de la Tour Eiffel y, claro. y parece perfecta y vamos a Machu Picchu o nos fotografiamos en Marte, pero no estamos. Eh, también es bueno, ¿no? Porque uno a veces puede poner una de esas fotos sin estar. ¿Eh? Yo de pronto pivoteo sobre dos ciudades, una del interior, y publico una foto en el interior y estoy acá, o viceversa, ¿no? Claro. Entonces, esto de alguna manera desorienta. Pero esos tres pilares: la discreción, que es la que evita los secuestros virtuales, no contestar por el teléfono, eh, y finalmente las medidas de prevención, que son las medidas físicas, humanas y animales que tenemos para tomar. ¿Eh? Las, las físicas son las concertinas electrificadas. La, la, las legales, ¿no? Ajá. ¿Eh? Las autorizadas. El, el, el clásico bollero eléctrico sería. Algo así, pero bien bien este, con alto alto voltaje y bajo amperaje Ajá. para que no dañe. Claro. Eh, las rejas, las cámaras de televisión, las alarmas, los frentes blindados, L etcétera eh, Pregunto, menciono las cámaras de, de televisión. ¿Sirven las cámaras de videovigilancia para algo o sirven sí. para tener el recuerdo, el souvenir del robo? No, sirven como recording, pueden Exacto. servir para. En algunos casos pueden servir hasta como prueba judicial ah. de acuerdo a la cámara que sea, pero este, sirven para hacer programas de televisión también, claro. este, eh, promoviendo el uso de las cámaras con un dudoso gusto estético y moral, pero este, sí, es una medida más de un escalón. Uh -huh. Y todos sabemos que la seguridad es un eslabón, de, es decir, son muchos eslabones de una cadena, uh -huh. y siempre la cadena se va a romper por el eslabón más débil. Las televigilancias en las ciudades, en la seguridad urbana, si tienen el correlato policial de respuesta, son buenas, claro. si no pasan a ser una historia. Sí, sí, sí. una placa roja, ¿no? Uh -huh. Si hay y alguien que, que mira las pantallas y está atento y, y responde en consecuencia sirve, si no, no. Y hay que tener cuidado quién evalúa esto también. ¿no? Uh -huh. mm. eh, eh, perdón, yo lo interrumpí con el tema de las, de las videocámaras y usted estaba nombrando no, un, un desarrollo. Hay, hay, hay perros de guarda y defensa, tenemos otro tipo de animales que nos cuidan muy bien, los gansos, por ejemplo, los búhos. La, este, los teros, ya, pero hay un montón de animales no, son. Con, no sé, ¿ustedes conocen alguno que tenga gansos o búhos en la casa? Sí. <laughs> ¿son, bueno, ¿son bueno, recomendados? los gansos son famosos porque protegieron fortalezas en la antigua Grecia Ajá, ¿eh? okay. y evitaron invasiones de, de los bárbaros a los griegos en este caso de los persas Ajá. y los salvaron los gansos que eran los, los cuidadores de la fortaleza que tienen un gran sentido territorial e inclusive llegan al ataque físico el ganso protegiendo su territorio no, no, no solamente nos quedamos con los perritos no, no, no sabía. Yo eh, tengo un primo que tiene flamencos en la casa. Y ay, los, no, ay, no. Pero los tiene con esa ¿Con finalidad. Con esa finalidad, que, es a, probable. Actúan como perros guardianes. Justamente porque dan una alarma temprana. Sí, y, eh. y además eh, anda a pasar al patio. No, te... Se, vienen, te da ganas de, de volverte rápidamente. Es verdad. Pero no sabía lo de los gans, gansos y me dijo. Búhos. Búhos. Eh, lo, de los teros. Tero, lo de los teros sí, también lo, lo conocía. Sí, sí, son, son muy territoriales, defienden mucho. El... Sí, 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 sí. Y además, bueno, estos, estos perritos que uno. En realidad, antes de comprar perros caros tendría que adoptar en, en los refugios estos perritos de raza incierta. Ah, son los más guardianes que hay, sí. porque son los que más nos aman, ¿no? en definitiva. Eh, y después están los, los perros de ataque, que no son recomendables, pero bueno, hay, hay claro. razas que son complicadas. Uh -huh. ¿Tienen pichichos? Les pregunto. ¿Tienes? ¿Tienes? Yo tengo, bueno, yo yo tengo un... un gato. Un gato. Un gato. gato? gato? Que no lo va a defender ni ahí, digo, si le quieren entrar a la casa. Para nada. Para... Lo invitaría que. que entre. <laughs> Claro, y en el caso tuyo, Eric, nada. Ni gansos. Nada, digamos, ni monitero, en cualquier momento me consigo un... Tío. Ni mascota. Este, no, mascota por ahora no. Nada. Los pescaditos, tenés miedo que se te ahoguen. Se me ahogaron cuando era chico bastantes, sí. así que dije, no, esto no es para mí. Es complicada la situación. No. Pero bueno, el, el términos de alarmas, alarmas alarma, eh, monitoreadas. Las alarmas monitoreadas yo no las recomiendo, porque yo no sé quién me está monitoreando, como en el gran hermano de Ajá. Orwell, ¿no? Claro. En, en la obra de Orwell. Yo creo que las alarmas eh, deben ser autocontenidas, es decir, yo las puedo controlar a través de mi smartphone y puedo saber qué está pasando en mi casa ahora de pronto. ¿no? Ajá. Eh, y hay que tener por lo menos dos sistemas de alarmas. ¿no? Por si me cortan uno que va con energía eléctrica, tengo que tener otro que sea con batería solamente. En fin, hay una serie de cuestiones técnicas sí, sí. que hacen que uno vaya minimizando la posibilidad de que sea víctima. ¿no? Uh -huh. Ahora, una vez que es víctima, eh, el tema de la resistencia no es conveniente porque en el 5% de los casos es un éxito y en el 95% es fracaso. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, tratar de hacerse el héroe no es la recomendación de Luis Vicente. No, 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 eso pasa los sábados a la tarde en la televisión, nada más. Claro. Sí. Uh -huh. Y después en la vida real no da resultado. Sí, sí, sí. No, no, no. Y a veces si da resultado trae otras consecuencias, uh -huh. ¿eh? que esto el doctor lo sabrá, que es eh, la revictimización. Después, a posteriori, por los familiares del, del victimario que, que es muerto. Uh -huh. Y bueno, viene el caso de la legítima defensa y hay que mudarse, hay que malvender la casa. Y lamentablemente estas cosas suceden, por ahora. Uh -huh. eh, quedé pensando en, en este tema, no en el eh, no resistirse. Uno a veces como padre recomendando a sus hijos, mira, si pasa una situación, entregale, dale, evita la situación. Eh, o evita la violencia que puede llegar a venir. Y sin embargo... La violencia termina viniendo, aunque la uno violencia... ceda, otorgue de. Porque yo hoy rescaté algo de lo que él decía y es cierto, la cosificación de la víctima. Ah. Hoy por hoy la víctima ha sido cosificada porque nosotros tenemos en este momento una guerra civil de baja intensidad, no declarada, dentro del país. Entonces, el, el victimario me ve como un enemigo ah. a la gente de bien. Y además eh, tiene una frustración porque él sabe que no va a tener nunca legalmente mi ah. reloj, mi mujer mi auto y mi casa. Entonces esa frustración le genera agresión desde lo psíquico y entonces esa pulsión agresiva se manifiesta victimizándome con cevicias, con, con, con golpes. Eh, dentro de la, del manual del buen delincuente, hoy por hoy, si no hay violencia, no hay buen delito, lamentablemente. Ah. Y lo que está pasando sospechosamente en algunas áreas como la provincia de Buenos Aires y también Santa Fe, es que eh, se mata primero y se roba después. Ah. Esto es lo grave. Al estilo brasilero. Entonces, ¿qué se evita? Se evita que me reconozcan, que me denuncien. Este, bueno, técnicamente es impecable para el victimario, uh -huh. para la víctima ni hablemos. Claro. Así han quedado en lo que va del año 150 familias destruidas por homicidio en ocasión de robo, sin sí, entrar sí. a contar los heridos. Y además, las víctimas indirectas, ¿no? El, el, el padre que muere de un infarto a los 30 días después, sí. de la pena, ¿no? Uh -huh. eh, Hablábamos de, de lo psicosomáticos, de las enfermedades. Eso también se da y no figura en ninguna encuesta. Exacto. Nos quedan dos minutos para terminar el programa. Quisiera pedirte, Eric, una pequeña reflexión a partir de lo que quizás la, la palabra de Dios dice, para tratar de ser una mejor persona, para ser alguien que aporte a la sociedad, alguien que pueda convertirse en ese generador de cambio o en ese que se anime a, a hacer la diferencia. ¿Se puede? Se puede, por supuesto, pero tenés que ver dónde uno está parado y desde mm. qué lugar. A veces, y lo digo quizás como una reflexión de mea culpa al pueblo cristiano, solemos dar todas estas verdades en los púlpitos y en nuestros templos, pero en ningún momento lo salimos a hablar a la calle. En ningún momento solimos transmitirlo a los vecinos, en ningún momento lo compartimos con los barrios. Entonces generamos manuales de buena conducta dentro de la comunidad de fe, pero bueno, salimos afuera y que pase lo que tenga que pasar. Y no es así. La iglesia desde el comienzo fue un agente de cambio renovador del lugar, de la cultura, de la situación, del pueblo, de la ciudad en donde estaba inserta. Porque si no, no tiene función más que... Congregar y esperar que pase algún vaticinio de carácter mítico o mitológico, que no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es predicar, anunciar, por ende, y denunciar. Entonces, uno no solamente anuncia las buenas noticias o el evangelio, sino que denuncia el pecado. Denunciar el pecado no es simplemente la desobediencia contra Dios en el sentido litúrgico. Es la desobediencia contra Dios y con todo lo que Él ha creado, incluso el bienestar humano, la sociedad humana. Entonces, denunciar el pecado es denunciar las injusticias, denunciar estos actos de franqueamiento de la ley, denunciar todo aquello que contraríe su voluntad y que cause el mal, tanto a nivel social como a nivel individual. Y la Iglesia tiene esa función, de poder ser aquella voz que no esté condicionada por estamentos legales, judiciales, determinados estamentos políticos, sino que simplemente se maneje con la verdad revelada la palabra de Dios. Uh -huh. Y que eso lleve fundamentalmente a un cambio social. Pero es necesario poder abrir la voz, decir cómo son las cosas y transmitir las verdades del Evangelio. Tremendo. Un programa absolutamente actual, está llegando a su fin. David, Eric, Luis, yo les agradezco la, la visita. Esto fue la otra TV del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga.